noches, querida audiencia. Agradecido de vuelta al canal, a todo el equipo, Brian y Juan, que en este momento no pueden acompañarnos por compromisos laborales que tenían que asistir. Así que bueno, agradezco que me hayan permitido ser el conductor por el día de hoy. Y estamos acompañados por Candela, acá. Buenas noches. Hoy también haciendo ciencia desde pequeña. Vamos a tocar los temas que han pasado en la semana. Teníamos alerta meteorológico para el fin de semana pasado. Y sucedió lo que se esperaba, sucedió lo que el Servicio Nacional había anunciado. Y desde nosotros, desde este programa, también habíamos más o menos anticipado lo que estaba por ocurrir. Vamos a pedir al señor director que nos muestre más o menos un panorama de lo que ocurrió el fin de semana en la región. Hemos tenido lluvias, acumulados, mucha intensidad sobre todo, más allá del acumulado, cerca de 90 milímetros, en algunos lugares mucho más. En poco periodo de tiempo es lo que ha creado estas complicaciones. Ahí podemos ver imágenes, esto ocurre cerca de Bigam, al sur de Santa Fe, una localidad acá de la provincia. Debido al viento fuerte, antes de llegada de la tormenta. Tenemos imágenes también de Santa Fe capital, las complicaciones con el agua. Como les decía, por la intensidad, por la cantidad de agua en el corto periodo que no logra escurrir en las ciudades. No hay por ahí construcciones que soporten la cantidad de agua caída, la intensidad, más que el acumulado. Es muy diferente el acumulado en un largo periodo de horas a cuando se da de esta manera intensa. En aproximadamente 3 horas llovió cerca de 90 milímetros en Santa Fe, según informó lo que es Pablo Lucero de aquella zona, y bueno, el acumulado de todos los días más de 100 milímetros en varias localidades de la provincia. Estos han sido los fenómenos del fin de semana pasado. Como siempre, la prevención, y es lo que aconsejamos desde acá, seguir las alertas y los avisos que se van dando. Tenemos novedades también para el fin de semana que viene, así que estén atentos que hacia el final del programa vamos a decir lo que es el pronóstico y cómo viene el panorama por el momento. Continuamos con un poco de ciencia ahora, de meteorología, que es lo que nos gusta, ¿eh? Sí. Seguimos. Bueno, ahí podemos ver también las complicaciones, como les decía, en este caso el video de la ciudad de Santa Fe capital, de la provincia. Y podemos ver el acumulado de lluvia que no escurre y tardó varias horas, complicando lo que es la circulación, las calles y la salida del agua por las bocas de tormenta. Siempre también un consejo es destapar y limpiar las bocas de tormentas. Bueno, hablemos de meteorología. ¿Te gusta la meteorología? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Quién habrá seguido, eh? Vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que nos apasiona, algo que aprendemos desde muy chico, de lo primero que vemos. El primer fenómeno meteorológico que vemos desde pequeño y que nos llama la atención. A veces tienen formas raras, a veces podemos descubrir algún animal con su forma, alguna letra. ¿Y qué hacemos cuando nos despertamos antes de buscar la ropa para salir a trabajar, para ir a la escuela, para hacer mandados? Uno no se pone todo encima o sale en mangas cortas a la calle. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se despierta antes de salir? Porque uno nunca sabe si llueve, si no llueve, qué pasa. Necesitamos saber cómo está el tiempo, y una de las señales que nos indica de cómo va a estar el tiempo, en este caso, son las nubes. Las nubes. Nos despertamos, abrimos las ventanas, miramos hacia arriba. Y chequeamos cómo están las nubes, si no llueve, si llueve, si pasa alguna persona podemos ver qué tiene puesto. Sí. Y en base a eso nos cambiamos y nos preparamos nosotros para también salir a hacer nuestros deberes o para ir a la escuela si llevamos un buzo, una campera, si lo dejamos en casa. Frío, si hace calor. Si llevamos un paraguas, si hace falta. Así que un tema que vamos a dar ahora en la parte de ciencia, en este caso de meteorología, que tanto nos apasiona, es las nubes. Clasificación de las nubes, los tipos de nubes. Sabemos que hay diferentes tipos de nubes, que hay diferente clasificación. Se clasifican por, más allá de su forma y tamaño y contenido, ya sea agua o cristales de hielos, por la ubicación en donde se encuentra en la atmósfera. Tenemos nubes bajas, nubes en un sector medio y nubes altas. Por otro lado, tenemos nubes de desarrollo vertical, que son las que generan las tormentas y las lluvias, las precipitaciones. Esa tiene un nombre difícil, no te la voy a hacer nombrar porque es bastante complicado. Es el cúmulo nimbus, la única nube de tormenta, con rayos y granizos. Tenemos algunos videos para explicar esto de forma didáctica. ¿Vamos a los videitos, sí, Candela? ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de nubes? Clasificamos las nubes a través de la observación de alguna característica particular de su estructura. Puede ser la forma, la altura, constitución o su origen, entre otros. Las más usuales son por su altura y su forma. Actualmente se reconocen 10 géneros de nubes que describen en qué parte del cielo se forman y su apariencia aproximada. Las nubes altas suelen formarse por encima de los 5.000 metros, las nubes medias entre los 2.000 y los 7.000 metros, y las nubes bajas suelen formarse a una altura máxima de 2.000 metros. La mayoría de los nombres de nubes contienen prefijos y sufijos del latín. Estos son algunos: stratus, cumulus, cirrus, nimbus. Bueno, estábamos mirando uno de los videos que tenemos preparado para hoy. Vimos stratus, una nube de tipo baja que se ocupa un lugar bajo la atmósfera. La niebla, la neblina, forman parte del stratus, las nubes más bajas, las que podemos ver, quizás hasta tocar o transitar sobre ella. Vimos cumulus, estuvimos viendo cumulus, que son las nubes que ya parecen un pomponcito, un algodón. Cirrus, que es como una pincelada, esas nubes son altas, formadas por cristales de hielo. Vimos stratus, como se ve en la lámina. El cumulonimbus es una nube que ocupa todas las áreas de la atmósfera, hasta los niveles de 15 kilómetros, 16, 18 kilómetros, su tope. Una nube de tormenta, una nube que contiene granizo, tormenta, actividad eléctrica. Es una nube que en verano por ahí nos asusta, genera intensa actividad eléctrica, rayos, puede tener granizo, lluvia, y también se disipa de manera rápida, al menos que esté formada dentro de una supercélula, una célula de tormenta. En verano se da mucho, esas tormentas de verano que se dicen, es este tipo de nubes. Tenemos algún otro video también de nubes referente a este tema más conceptualmente para describirlas. Las nubes son excelentes indicadores de posibles zonas de turbulencia, baja visibilidad, lluvia y formación de hielo. Para facilitar nuestra labor, debemos primero conocer los 3 tipos de formaciones básicas. Las primeras son conocidas como estratiformes y hacen referencia a todas aquellas nubes que forman una capa uniforme en el cielo, similar a una lámina horizontal. En segundo lugar tenemos las cumuliformes, que se caracterizan por su aspecto redondeado, amontonado y suelen ser muy densas. Y por último tenemos las cirriformes, que suelen ser las más altas y se encuentran formadas por cristales de hielo, por lo que tienen formas fibrosas como filamentos, delgadas y de aspecto muy liviano. A partir de estas 3 formas vamos a determinar los 9 tipos principales de nubes, desde las más altas hasta las más cercanas al suelo. Así que comencemos. Número 1. Cirrus. Estas nubes se forman entre los 16.500 y 45.000 pies de altitud. Están compuestas por cristales diminutos de hielo que generalmente no representan riesgo para las aeronaves. Pueden indicar la aproximación de un frente cálido o lluvia en las próximas 24 a 36 horas. Número 2. Cirroestratos. Se forman entre los 16.500 y 45.000 pies. Y al ser la combinación de cirrus y estratos, forman una capa delgada, fibrosa, similar a un velo, donde se puede ver al sol con un halo de luz alrededor. Estas también están compuestas por diminutos cristales de hielo, pero no representan riesgos para el vuelo. Número 3. Cirrocúmulos. También se forman entre 16.500 y 45.000 pies de altitud y corresponden a la combinación entre cirrus y cúmulos, por lo que son pequeñas nubes fibrosas en forma de glóbulos, que realmente indican inestabilidad en la atmósfera. Estas tampoco representan riesgo. Número 4. Altocúmulos. En el nivel medio, entre 6.500 y 23.000 pies, encontramos los altocúmulos, que se presentan como un grupo de nubes pequeñas distribuidas en ondas o bandas. Estas poseen gotas de agua además de cristales de hielo, por lo que su parte inferior tiende a verse gris. Sin embargo, no indican presencia de lluvias cercanas, aunque pueden indicar precipitaciones en periodos de 16 a 24 horas. Al volar entre este tipo de nubes, puede presentarse turbulencia ligera o moderada. Número 5. Altoestratos. También de nivel medio, entre 6.500 y 23.000 pies, los altoestratos se presentan como una capa nubosa gris que se extiende por todo el cielo y deja ver al sol como una luz opaca. Debido a su mayor contenido de gotas de agua y cristales de hielo, puede generar una lluvia ligera que se extiende por largo tiempo y usualmente viene acompañada de tormentas en sus bordes. Presentan turbulencia moderada, así como formación de hielo leve en las aeronaves. Número 6. Nimboestratos. Pueden presentarse entre niveles bajos de 6.000 a 15.000 pies y corresponden a la combinación entre nimbus, es decir, tormenta, y estratos, por lo que son una capa gruesa y continua de nubes grises con lluvia generalizada y prolongada. Para la aviación representan turbulencia moderada a severa, así como formación de hielo en bajas temperaturas y poca visibilidad. Número 7. Estratocúmulos. Estas nubes de nivel bajo, de no más de 6.500 pies de altitud, son la combinación de estratos, es decir, capas, y cúmulos, es decir, nubes redondeadas, por lo que es una capa de cúmulos que se forma en parches que permiten ver el cielo entre ellos. Generalmente no producen lluvia, pero pueden generar turbulencia ligera. Número 8. Estratos. También de nivel bajo, se ven como una capa gruesa, oscura, cercana al suelo que cubre todo el cielo, y aunque producen lloviznas muy ligeras, no generan precipitaciones mayores. Para la aviación reducen significativamente la visibilidad y pueden restringir algunas operaciones. Número 9. Cúmulos. Son nubes redondeadas con una base color gris claro que comúnmente indican buen tiempo y se presentan como pequeñas formaciones separadas, similares a trozos de algodón. Sin embargo, en condiciones especiales pueden desarrollarse verticalmente y convertirse en cumulonimbus. Bueno, perfecto. Estábamos mirando ahí la clasificación de nubes. Podíamos ver cómo algunas se asemejan a alguna oveja, a algún animalito. Sí. También podemos encontrar formas, letras, diferentes cosas, animales, jugar con ellas. Figuras, exactamente. Animales. Estuvimos viendo, bueno, espero que bastante claro el video, y cualquier duda que tengan a través de nuestras redes sociales que nos pueden seguir y consultar, y también poder preguntas, algún tema de interés que quieran profundizar. Vamos a mencionar las redes sociales. Planeta Misterio TV en Instagram, Planeta Misterio TVR en Facebook, Planeta Misterio para YouTube también, para que sigan el programa, para que sigan las redes, y a través de ahí pueden consultar o aportar algún tema de interés que quieran que toquemos acá. Por encima de las nubes tenemos una luz brillante a veces que nos ilumina en la noche. Sí. ¿Qué es? ¿Sí? Que no es de queso, no. No, estamos hablando de la luna. ¿Sí? Se dice que hace muchos años, antes que nazcas vos, antes que nazca yo, el hombre llegó a la luna. Pero todavía hoy hay gente que tiene dudas de que haya llegado realmente o que haya sido una filmación, un programa como estamos haciendo ahora. Nosotros para eso teníamos preparado un tema, vamos a ver un video también respecto de la llegada del hombre a la luna, y después Juan Gauna va a ser el encargado de explayarse en este tema a través de sus altos estudios que tiene en esta materia. Podríamos ir a ver ese video de la llegada del hombre a la luna y luego sacarnos las dudas en el próximo programa con la presencia de Juan Gauna. Sí. Este 20 de julio se cumplen 50 años desde que el hombre pisó la luna por primera vez en 1969, logrando uno de los hitos más trascendentales de la historia. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas. Pero hay quienes insisten en que el hombre nunca llegó a la luna. Dicen que la tecnología de la NASA en los 60 no estaba lo suficientemente desarrollada como para lograr un alunizaje. Otros apoloescépticos insisten en que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para lograr la victoria de la carrera espacial, que en aquel entonces iba ganando la Unión Soviética. Vamos a hablar de las teorías conspirativas que dicen que la hazaña del Apolo 11 nunca pasó y de cómo la ciencia las desmiente. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Una de las teorías más populares gira en torno al hecho de que la bandera estadounidense que pone Neil Armstrong en la luna parece moverse. Hay quienes se preguntan, ¿y esto cómo puede ser? Porque no hay viento en la luna. Según Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California, la ciencia tiene la respuesta. La bandera se arrugó por la fuerza con la que los astronautas la plantaron en el suelo lunar y se quedó con esta forma porque la fuerza de gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, así que la bandera se ve con pliegues. Pero lo cierto es que no está ondeando. Vamos a analizarlo con imágenes. En esta primera foto vemos cómo Buzz Aldrin saluda a la bandera durante el paseo lunar. Aquí se ven los dedos de la mano derecha de Aldrin a la altura del casco. En esta segunda imagen, tomada pocos segundos después, Aldrin ya había bajado la mano derecha. Pero la bandera sigue exactamente igual que en la primera foto, lo que demuestra que no estaba ondeando. Pero concentrémonos en esta imagen. ¿Notan que falta algo? Muchos se preguntan por qué no se ven las estrellas en esta foto. Si hacemos un breve repaso de la historia, vamos a encontrarnos con que esta es una característica común de las fotografías del espacio, donde el contraste entre la luz y la oscuridad es bastante extremo. ¿Y por qué pasa esto? Brian Coverlane, profesor de astrofísica en el Instituto de Tecnología de Rochester, explica que la superficie de la Luna refleja la luz del Sol y por eso aparece muy brillante en las fotos. Ese brillo opaca la luz de las estrellas. Por eso, en la foto del Apolo 11 no vemos las estrellas. La cámara no puede captarlas porque su luz es demasiado débil. Otro elemento que ha levantado dudas y teorías sobre la autenticidad del viaje a la Luna es la famosa huella de Buzz Aldrin. Como en la Luna no hay humedad, los escépticos dicen que en este suelo seco no es posible dejar huellas, pero esto también tiene una explicación científica. El suelo lunar está cubierto por una capa de rocas y de polvo a la que los expertos llaman regolito. Según Mark Robinson, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, la capa superior del regolito es un polvo muy fino que se condensa muy fácilmente, por lo que sí se marcan las huellas. Robinson también dice que el hecho de que no haya viento en la Luna hace que las huellas queden marcadas durante mucho tiempo. Es más, la NASA ha publicado una serie de imágenes tomadas por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, que ha estado orbitando alrededor de la Luna desde 2009 y ha capturado las huellas que dejaron las misiones Apolo. Dentro de las fotos tomadas por esta sonda lunar, hay una del Apolo 11 en la que se pueden ver las marcas del histórico lugar del primer alunizaje. Otro de los argumentos preferidos de los teóricos de la conspiración es que los cinturones de radiación que rodean la Tierra habrían matado a los astronautas. Estos anillos se conocen como los cinturones de Van Allen y se forman por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Es más, una de las principales preocupaciones de los científicos en los primeros momentos de la carrera espacial eran precisamente esos anillos, porque su radioactividad puede resultar muy peligrosa si se está expuesto a ella durante demasiado tiempo. Según la NASA, la tripulación del Apolo 11 se demoró poco más de 1 hora en dejar atrás esas zonas y pasó 5 minutos en los lugares donde la radiación alcanza su máxima intensidad. Estas son solo algunas de las teorías conspirativas más populares sobre las misiones a la Luna. Aunque puedan resultar atractivas, lo cierto es que hay suficiente evidencia para comprobar que el 20 de julio de 1969 la misión Apolo 11 sí llegó a la Luna, que fue una gran hazaña científica y que también disparó nuestra imaginación. Si te gustó este vídeo, déjanos tus comentarios y cuéntanos de qué temas de la ciencia y del espacio. Bueno, bárbaro, cuántas dudas, ¿no? Más dudas, nos deja más dudas que antes. Interesante. Bueno, no sé, a esta hora de la noche la gente por ahí quiere ir al baño o algo. Vamos a... Vamos a un corte, señor director. Vamos a un corte. Vamos. Aprovecha todos los beneficios comprando en Super Oroño. Todos los días, 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, 30% de reintegro con Billetera Santa Fe. Los martes, 15% de descuento pagando en efectivo. Miércoles de ahorro, 25% con Macro Premium, 20% con tarjeta Macro, 30% con Macro Selecta, 20% con tarjeta del Banco Nación en un pago. Jueves, 20% con el Banco Municipal. Super Oroño, siempre cerca tuyo. Los miércoles, desde las 21, nos encontramos en Hoy por Hoy, el programa periodístico de Canal 4 Regional, con todos los temas relacionados a interés general, a la actualidad de la región, de la Argentina y del mundo. Hoy por Hoy, todos los miércoles, 21 horas. Te esperamos. Llegó Bingo Club para hacerte millonario de una vez. 14 sorteos por bolillero, más 15 premios por extracción, 16 millones de pesos en premios. Bingo Club no es presencial y lo seguís por redes sociales. Encontranos como Bingo Club-OK. Bingo Club sortea el 11 de noviembre y 23 de diciembre de 2023. Bingo Club te hace millonario de una vez, perdón, en 2 veces. Y Bingo Club también es un producto correcto. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas y con las que están en ejecución llegaremos a las 20.000 en toda la provincia. Ya se finalizaron y entregaron 10.198 viviendas y con distinto grado de avance estamos construyendo 10.153 viviendas más. Pero no son solo números, son muchísimas familias a las que les entregamos las llaves de su casa propia, cumpliendo su sueño. Es para ellas que hacemos. Un gran saludo y bendición para todos. Invitarlos a participar de la Santa Misa todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Te esperamos para compartir la Santa Misa y rezar y bendecir nuestras vidas. Monumental Hogar sigue creciendo en Ruta 11, esquina Martín Fierro de Capitán Bermúdez, en el límite con Fray Luis Beltrán. Las mejores promociones y la mayor variedad en productos para el hogar, la mejor atención y asesoramiento, hasta 30% off por pago contado, muchas cuotas con tarjeta de crédito, hasta 15 cuotas fijas con tu crédito Monumental. Sentí la naturaleza. Volví a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Turismo. Gobierno de Santa Fe. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? quieren recordar momentos vividos, los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Bueno, seguimos acá en el programa. Muy interesante. ¿Cómo está pasando, Candela? Muy bien. Muy bien, ¿cómoda? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Antes de ir a las condiciones locales y la de la ciudad de Bariloche, como siempre, Rosario, Bariloche y zona, vamos a hablar un poco del niño. El niño que se viene, que ya está entre nosotros, pero que se ha demorado un poco y ha estirado esta sequía, que tanto perjudica por ahí más que nada al agro y a través del campo a todos los otros sectores que dependen de ello. Ha llovido bastante, ha comenzado a dar sus primeras señales. Hemos tenido buenos acumulados en el último fin de semana y semanas anteriores. El noreste argentino continúa con altos acumulados, ya 2 o 3 veces más de 200 milímetros. Está anunciado también para ahora. Falta, todavía hay un déficit de Ciudad de Córdoba, oeste de Buenos Aires, sur de Buenos Aires. Pero la última lluvia dejó bastante conforme tanto a los productores agropecuarios como a quienes trabajan a través del campo, del agro. Esto va a continuar así, como siempre decimos, vamos a seguir informando cómo evoluciona y a estar atentos y mientras tanto a seguir trabajando, ¿no?, en la prevención y en lo que es la construcción y el seguimiento de las obras, infraestructura que hacen falta en las ciudades y que todavía están en camino de llevarse a cabo para el mejoramiento, ¿no?, ya sea del transporte como de la comunicación entre las ciudades. Así que mientras tanto y mientras no tengamos el agua y estos altos acumulados que se anuncian hacia fines de 2023, a las autoridades para que continuemos con estas obras. Perfecto. Vamos a novedades internacionales, lo que nos ha dejado también, han visto en redes y a través de medios de Latinoamérica, de América. Hemos visto cómo, en este caso, el país en México, precisamente en Acapulco, una ciudad turística por excelencia, ha sido sorprendida, y digo sorprendida porque realmente no se lo esperaban. Lo que fue detectado como una tormenta tropical se convirtió rápidamente en un huracán categoría 5 antes de tocar tierra. Sí. Es un huracán desde el Pacífico que toca la costa de Acapulco como categoría 5 con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, lo cual dejó víctimas fatales, muchísimos daños materiales. Mucha gente, hubo saqueos, hubo revuelo de gente, la gente muy desconforme con la parte estatal, no solo por el no aviso, ya que no dio tiempo al aviso, a la prevención, a la evacuación, sino que los medios, las Fuerzas Armadas, tanto como Protección Civil o Defensa Civil del país, no dieron abasto en la recuperación, en la remoción de los escombros, del barro que estaba arrastrado por el agua y en la recuperación de los daños que ocasionó el huracán. Esto fue hace 48 horas, antes de ayer. Como decía, lo que era una tormenta tropical se convierte en un huracán de nombre Otis, huracán categoría 5. Muy intenso, muy fuerte, y como ahí estamos viendo las imágenes, los daños que ocasionó, y podemos ver algunos testimonios también de personas del lugar, los cuales manifiestan en primera persona cómo la pasaron. La fuerza destructora del huracán Otis se sintió con gran furia las primeras horas de la madrugada. Tocó tierra como categoría 5 en las costas de Guerrero, destruyendo todo a su paso. Todos los muebles volaron. En el puerto de Acapulco, turistas buscaban refugio para salvar sus vidas. Métanse, ahorita nos acomodamos. El huracán Otis azotó el sur de México con vientos sostenidos de 167 millas y rachas de hasta 197 millas por hora. La fuerza de los vientos, acompañados por la gran cantidad de agua, provocaron que estructuras completas colapsaran, como este centro comercial reducido a escombros, árboles derribados, inundaciones. En los hoteles de la zona turística, el desastre es evidente. Completamente destruido. Me escondí en el closet y literal pues puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad. Hospitales también sufrieron grandes daños. Enfermos y sus familiares buscaron resguardarse en pasillos, pero la fuerza del huracán Otis era incontrolable. Sobre este tema, Ilia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como acabamos de informar, va camino a la zona de desastre en Acapulco tras este devastador impacto del huracán Otis. Jorge, pero miembros de la oposición criticaron al gobierno porque dicen que no tomó precauciones a tiempo ante la inminente llegada de este poderoso huracán. Gabriela Traseca tiene este ángulo de la noticia. Bueno, pues nos tardamos porque sí pegó muy fuerte el huracán. Estas eran las primeras palabras, la primera reacción del gobierno de México frente a Otis, que se convirtió en un monstruoso huracán de categoría 5 a una velocidad nunca antes vista para devastar el estado de Guerrero. Se han perdido las comunicaciones por completo. Frente a este desastre, se espera que el presidente de México llegue al puerto de Acapulco en breve, una vez que el Ejército y la Marina reabran los caminos de la Autopista del Sol con ayuda de maquinaria. Vamos allá ahora, eso es lo que les puedo decir. Hasta el momento se han habilitado 143 albergues para apoyar a la población, al tiempo que Xóchitl Gálvez, quien es la coordinadora del Frente Amplio por México, asegura que el gobierno sabía lo que venía y no se preparó para esto. De uno de los drones del equipo de N+, esto que está viendo es la zona diamante de Acapulco. Como puede ver, las vialidades están inundadas, literalmente están prácticamente inundadas. Esto tras el paso de Otis, precisamente. La zona diamante, pues es una zona, como usted ya lo sabe, es una zona turística donde hay hoteles. Desde luego había personas y personas pues alojándose que estaban de vacaciones, estaban tomándose unos días de descanso y precisamente pues estos son los efectos que dejó Otis en esa zona de Acapulco Guerrero, en la zona diamante. Es una zona pues hotelera con edificios pues de alojamiento y que quedaron pues completamente dañados por los vientos. Solo para que se den una idea, Otis tocó precisamente por ahí, pues como se lo hemos reiterado, en categoría 5. Un huracán categoría 5 es el huracán, pues son los huracanes más devastadores que hay en la escala que mide estos fenómenos, la Saffir-Simpson. Y eso significa que Otis al menos tenía 250, vientos de 250 kilómetros por hora, al menos, porque los huracanes categoría 5 pueden tener vientos más, incluso más arriba de los 250 kilómetros por hora. Ese es el nivel de devastación que dejó este fenómeno en la zona diamante de Acapulco Guerrero. Le repito, estas son imágenes completamente en vivo. Este miércoles a las 15 horas, así está la zona diamante de Acapulco en el estado de Guerrero. Las calles inundadas, los edificios, las fachadas, los techos completamente pues zafados de las estructuras. Prácticamente, desde luego, pues imposible atravesar las calles llenas de agua. Es decir, pues no, desde luego, pues imposible con un coche, imposible de otra manera. Esta es el efecto de Otis en esta zona turística de Acapulco Guerrero, una zona llena de hoteles, una zona llena de pues estructuras, edificios, donde había personas alojándose. Ahí podemos ver en las imágenes personas que están incluso en las calles que están inundadas. Es decir, usted puede ver en su pantalla en estos momentos hay personas atravesando pues la calle de como pueden, literalmente como pueden hacerlo, porque pues las calles están completamente inundadas. Podemos ver también pues restos de edificios, de estructuras ahí en la calle, pues en medio de la inundación, los árboles desde luego arrancados, y ya nos lo narraba también uno de nuestros enviados especiales, Francisco Santana, pues los árboles de gran tamaño que pues fueron completamente arrancados de raíz, pues ahí lo tiene, ahí lo tienen estas imágenes en vivo en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero. Le repito, pues en estos momentos la lluvia ahí en esa zona ha dado tregua, pero desde luego bastaron solo unas horas del paso de este huracán para dejar tales efectos y tal devastación en esta zona. Son imágenes de uno de los drones de N+. Particularmente esto es uno de los principales bulevares de la zona Diamante de Acapulco, Guerrero. De esas, pues un bulevar con bastantes hoteles, una zona completamente turística, habitada también. Y pues este es el nivel de devastación que dejó Otis en Acapulco, Guerrero. Particularmente, le repito, esta es la zona Diamante y estas son pues imágenes de uno de los drones de N+, en prácticamente pues lo que es una devastación total y, como nos decían pues nuestros reporteros, una devastación sin precedentes la que ha dejado Otis, este huracán categoría que tocó como categoría 5 a través del municipio de Acapulco en Guerrero. Bueno, tremenda imagen esta que estábamos mirando, devastación total. Acapulco, turística por excelencia. Hemos visto cuando de pequeños en algún capítulo del Chavo han ido ellos de vacaciones a Acapulco. Ahí la pudimos conocer, al menos en televisión. Turística de la costa, 100%. Si bien habitan personas del lugar, la mayor infraestructura es hotelera. Y como vimos, la preocupación y la por ahí tratar de justificar del presidente de la Nación. Pero bueno, meteorólogos y científicos del mundo han dicho que el huracán, como nunca, se ha formado de manera inesperada. Lo que nace como una tormenta tropical termina siendo un huracán categoría 5 y no les dio tiempo, sinceramente, y realmente no, los que veníamos siguiendo este fenómeno por satélite, imágenes que nos venían llegando desde el lugar, fue algo increíble, impredecible. No pudieron los organismos tratar de evacuar, ni siquiera dar aviso. Esto lo estábamos siguiendo para cómo ocurre durante la noche. Sí. Y la gente, bueno, desesperada, el viento, la velocidad del viento, la cantidad de agua, como pudimos ver, muy asustados, refugiándose debajo de la mesa, de la cama, de donde podían. Pero bueno, los daños son, con el correr de los días vamos a tener noticias del recuento de daños y bueno, las víctimas que van encontrando y creciendo día a día. Tremendo fenómeno. Sí. Una zona que es, en temporada de huracanes, devastada. México, como la costa de Estados Unidos también, es una región en la cual, si bien es frecuente el hecho de que haya huracanes, nunca uno espera, ¿no es cierto?, que ocurra o que pase en ese lugar y no está preparado totalmente. Sobre todo si es turístico y hay gente que es de afuera y que no es del lugar, que no es de la zona. Siempre hacer caso a los avisos que hay de parte estatal, de parte de los organismos que llevan las noticias y las alertas, seguir las recomendaciones y bueno, estar atento a esa situación. A todo lo que dicen. A todo lo que dicen los avisos que van saliendo por radio y televisión de los medios. Perfecto, si querés ir un corte, después vamos con los avisos, los pronósticos para la Rosario y la región y para la ciudad de Bariloche. Sí, vamos a un corte. Vamos a un corte. Monumental Hogar sigue creciendo en Ruta 11, esquina Martín Fierro de Capitán Bermúdez, en el límite con Fray Luis Beltrán. Las mejores promociones y la mayor variedad en productos para el hogar. La mejor atención y asesoramiento. Hasta 30% off por pago contado. Muchas cuotas con tarjeta de crédito. Hasta 15 cuotas fijas con tu crédito Monumental. Todos los domingos a las 12 del mediodía por la pantalla de Canal 4 Regional tenemos una cita en Condimento Tu Cocina, donde les traigo las mejores recetas fáciles y económicas. Condimento Tu Cocina. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Ya comenzamos la 18ª temporada de CR Deportes. Todos los lunes, por Canal 4 Regional, desde las 21 horas, toda la información deportiva. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas y con las que están en ejecución llegaremos a las 20.000 en toda la provincia. Ya se finalizaron y entregaron 10.198 viviendas y con distinto grado de avance estamos construyendo 10.153 viviendas más. Pero no son solo números, son muchísimas familias a las que les entregamos las llaves de su casa propia, cumpliendo su sueño. Es para ellas que hacemos. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Turismo. Gobierno de Santa Fe. Llegó Bingo Club para hacerte millonario de una vez. 14 sorteos por bolillero, más 15 premios por extracción. 16 millones de pesos en premios. Bingo Club no es presencial y lo seguís por redes sociales. Encontranos como Bingo Club-OK. Bingo Club sortea el 11 de noviembre y 23 de diciembre de 2023. Bingo Club te hace millonario de una vez, perdón, en dos veces. Y Bingo Club también es un producto correcto. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Todos los martes a las 21 horas llega Gol a Gol con toda la información de la Liga Cañadense de Fútbol. ¿Por dónde? Por la pantalla de Canal 4 Regional. Aprovechá todos los beneficios comprando en Super Oroño. Todos los días, 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, 30% de reintegro con Billetera Santa Fe. Los martes, 15% de descuento pagando en efectivo. Miércoles de ahorro, 25% con Macro Premium, 20% con tarjeta Macro, 30% con Macro Selecta, 20% con tarjeta del Banco Nación en un pago. Jueves, 20% con el Banco Municipal. Super Oroño, siempre cerca tuyo. Regresamos, bueno, sí. Candela, te veo muy cómoda, no sé cómo te van a sacar de acá, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo está pasando? Muy bien. ¿Perfecto? Sí. Bueno, agradecemos como siempre, señor director, al canal, sí. Brian, a Juan, no sé, se lo extraña, pero sí. Bueno, luego de los compromisos laborales regresarán, aparte tienen temas muy importantes que tocar y que ya tenían preparado. Sí. Así que bueno, ¿qué es lo que se viene? Tengo planes para el fin de semana, domingo afuera, un evento, ¿cómo venimos? ¿Puedo? No, no podés, por supuesto que no. Hay... ¿Alerta de lluvia otra vez? Sí. ¿Para este domingo? Sí. ¿Otra vez? Vamos primero al sur, a Bariloche, vamos con las condiciones de Bariloche, después nos quedamos en Rosario, la región, y profundizamos sobre lo que es nuestra zona. Sí. La tenemos de fondo, acá tenemos, Candela, las condiciones meteorológicas para la ciudad de Bariloche. Sí. Bueno, ya a partir de hoy estamos con lluvias, lloviznas. Sí. Para el día sábado, para este fin de semana, sábado, domingo, las temperaturas muy por debajo, alta probabilidad de nieve, ya veníamos en la cordillera con nieve todos estos días. Tenemos 9 de máxima, 2 de mínima para el día de mañana. Para el domingo 5 de máxima, 0 de mínima. En la semana las mínimas que no superarán los 3 grados. Y la máxima va a ir elevándose hacia el próximo fin de semana, en donde luego de este fin de ya no se esperan más lluvias. Esto es para la ciudad de Bariloche. Saludo siempre a la gente de Bariloche, muy fiel al programa. Siempre comentando y agradeciendo y saludando, ¿no es cierto? Ahí en los comentarios de los videitos. Para la ciudad de Rosario. Para la ciudad de Rosario. Bueno, ya estamos con alguna tormenta a la vista. Estuve viendo. Así que eventos al aire libre. No. Nada. Rige una alerta meteorológica otra vez. Sí. Como el domingo pasado, se esperan precipitaciones abundantes y tenemos una alerta por tormentas. Tormentas aisladas, fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Tenemos para el día de mañana 29 la máxima y va a seguir subiendo hacia el domingo, antes de la tormenta, que va a venir un frente frío bastante pronunciado, en donde podemos ver una diferencia de casi 10 grados y quizás más. Para el día lunes tenemos entonces fin de semana con tormenta, con lluvia. Y después, campera, buzo, pullover, hacia la semana. Varios días de lluvia y bastante fresco y frío, diría yo. Así que volvemos a los buzos, camperas. Volvemos a los buzos, a no guardar los buzos, camperitas siempre a mano. Calor, humedad y frío. Sí, temperatura en ascenso, llegado el día domingo, ¿no es cierto? Con 30 grados, con tormentas. Frente frío, desde el lunes, notorio cambio en la masa de aire a través de este frente frío que va a recorrer nuestra región. Posterior descenso de los valores térmicos hacia el día jueves, en donde se comienzan a incrementar las temperaturas máximas y buen tiempo quizás para la otra semana. A seguir los avisos, a seguir las alertas, los canales oficiales y por supuesto el programa, que vamos a estar informando como siempre las novedades. Prevención, macetas adentro, si hay alerta de viento. Va a caer granizo. Y a tener todo en orden. Sí. Bueno, Candela, estamos con las condiciones, como el fin de semana pasado también, fin de semana de elecciones, muy complicado, ciudad de Santa Fe, ciudad de Rosario también, con algunos establecimientos que tuvieron demorado su apertura para votar. También se demostró ahí que por ahí las estructuras de edilicias no estaban en condiciones de soportar semejante cantidad de agua, se pusieron a trabajar durante la semana. También, pero bueno, el agua hizo que se demoraran algunas horas el comienzo de los comicios en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe. A nivel nacional también, porque esto fue un frente frío que atravesó toda la región. Tenemos alerta, como le decía, para el noreste argentino, Corrientes, Misiones, norte de Entre Ríos, alguna parte, sector de Chaco. El Niño está marcado por ahí, por el norte de la República Argentina, noreste. Y esa es la tendencia hasta que descienda un poco esa franja y afecte más a lo que es la parte litoral, centro-norte de Buenos Aires, Córdoba, en donde todavía mucha falta le hace. Gente, lugareños de lo que es Córdoba, el sur, San Juan, llovió después de 3 años y medio. Todavía están hablando de la sequía de más de 3 años, 3 años y medio, 4 años de sequía. Si bien estamos en un escenario de niño, la sequía se prolonga, todavía nos están dando las lluvias que han sido pronosticadas, que han sido anunciadas en los informes, pero van a llegar noviembre, diciembre. Recordemos que septiembre fue uno de los meses más secos de la historia, registrado en los instrumentos oficiales del Servicio Meteorológico. Así que a estar atento y, como les dije hoy, mientras tanto y mientras esto no llega, a continuar trabajando en pos de mejorar lo que es la infraestructura de las ciudades. Perfecto, hasta ahí. Sí. Ahora nos cuentas tú, ¿te gustan las tormentas? ¿Qué haces? Me encanta. Cuando hay tormenta, ¿te escondes? ¿Te escondés abajo de la cama, cerrás todo o salís a ver los rayos, a buscarlo, a sacar fotos? A sacar fotos. Ah, sí, ¿caza tormentas? Sí. Mira qué bien. Prevención, cuidado, siempre. Sí. A escuchar el sonido, a ver la luz. Sí. A contar, como siempre dice el grupo, el Centro Meteorológico y Climático SAT, ¿no es cierto? A contar los segundos para determinar la distancia de la actividad eléctrica. Y estar atento siempre a los alertas. A cuidarse uno, pero bueno, a nosotros nos apasiona esto y lo seguimos y lo continuamos, lo fotografiamos, lo registramos a través de cámaras y videos, así que bueno. Pueden sacar fotos y videos, pero con mucho cuidado, con mucha teniendo mucho cuidado. No estar debajo de árboles, nos indica, los rayos pueden caer en los árboles, el viento puede tumbar los árboles, resguardarse o hacerse una bolita si uno está en lugares descampados, ¿no es cierto? Y quedarse lo más bajo posible del suelo, no sobresalir demasiado porque la altura, el rayo por ahí busca la parte más alta de la superficie. Sí. Señor director, si queda alguna imagen más. Ok, perfecto. Una anécdota respecto a las nubes me quedaba cuando comienzo la carrera aeronáutica, un instructor que tenía, bastante histérico el instructor de avión, me decía que a la mañana cuando salía de mi casa o cuando recién me despertaba, abra la ventana y que a través del vidrio me fije cómo iba a ser el vuelo ese día, porque hoy estábamos mirando un video donde decían el tipo de nubes que genera turbulencia y cuáles no. Sí. Entonces el instructor me dijo, vos abrís la ventana y te fijás a la mañana cómo va a estar el vuelo de la tarde. Bueno, ese instructor lo tenemos acá en este programa, es uno de los conductores del programa, es Juan Gauna, que siempre nos ilustra con sus charlas y conocimiento. Y cuánta razón tenía, ¿no? Todo lo que nos indican las nubes. Volviendo al tema principal del programa de hoy, en la parte del área de ciencia. Las nubes es el primer indicador de un fenómeno meteorológico. Miramos las nubes, podemos predecir qué va a suceder, qué está sucediendo, ¿no? Y a través de las nubes, qué puede llegar a pasar. Y cuando las nubes estén gris y así, es porque va a venir una tormenta también. Los colores también. Hay que escuchar, hay que ver. Mucha gente indica, sobre todo en zona rural, que las nubes por ahí con un tono verdoso es de granizo. Hay que resguardarse, sí, guardar el auto. Cuando están medias verdes las nubes en el fondo es porque tienen granizo. Sí, un día él me explicó eso y es verdad, así que tiene mucha dentro de la ya no es una creencia popular, sino que fue comprobado científicamente. Sí. Bueno, muy agradecido, sí, por la invitación. Acá supliendo, estamos reemplazando a Brian. Un saludo enorme a Juan Gauna. Y muchas gracias por invitarme a mí también. Que estarán en el próximo programa y aparte tienen que, bueno, terminar de completar esto que no, me dejó más duda que antes el tema de la luna. ¿Llegó o no llegó, sí, el hombre a la luna? Me lo hicieron estudiar para colmo, primaria, secundaria, vos también. Al final, ¿cómo es? Si no armamos una nave, vamos nosotros y lo hacemos realidad porque si no, no sé si llegó o no llegó. Sí. La bandera nunca la vi allá, no sé. Pero bueno, Gauna, Brian, abrazo enorme. Agradecimiento a toda la audiencia, como siempre, y al canal por la posibilidad. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.